El gerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, podría ser vinculado a un nuevo proceso por cohecho. Este lunes, Bravo asistió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión. Según las investigaciones de la Fiscalía, Alex B. habría firmado contratos que superarían los 49 millones de dólares con empresas de dos personas ya detenidas. Señor Bravo gestionaba, como trabajaba en la compañía de refinaciones de Petroecuador, contratos con la compañía Oil Services. Oil Services firmó contratos por 44 millones de dólares. En esa compañía, el representante legal es el señor Vaquerizo. A su vez, las compañías del señor Vaquerizo en los paraísos fiscales le hacían depósitos. Existirían 15 contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Oil Service Solution, de propiedad de Javier B., por los que se habría realizado transferencias inusuales a las Bahamas. Lo que nosotros esperamos es que en el transcurso de este tiempo y luego de esta diligencia nos formulen o nos vinculen a la instrucción fiscal, que ya se ha iniciado por cohecho. Esa es otra investigación. El abogado defensor de Alex B. dijo que su defendido estuvo 150 días en el cargo de la gerencia de Petroecuador y que en ningún documento aparece su firma. No sabemos por qué, ellos lo sabrán. ¿Quién firmó esos contratos? Alex Bravo no lo hizo. El jueves próximo en las oficinas del Instituto de Criminología de la Policía Nacional se extraerá y transcribirá información de un dispositivo de almacenamiento que puede dar más información sobre las cuentas y empresas mencionadas. Clever Aranda, Gama Noticias.